Hola Scorpio, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida al canal. Yo soy Ana y esto es el Club de Scorpio. Voy a empezar hoy por sacarte tres mensajes de amor. En el caso en el que no te interese los mensajes que voy a sacar, te recomiendo que pases este trocito de vídeo y ya lo pongas cuando empiece con el oráculo, ya a ver cosas como más generales. Si a ti te interesa el amor, te aconsejo que te quedes. Vamos a ver qué nos dicen Escorpio para ti hoy día 1 de abril del 2024. Venga, vamos a sacarte tres mensajitos de amor, ¿vale? Mira, lo primero que te dice es que las cosas no salieron como planeó. Te dice resultado inesperado. Esto es algo curioso, Escorpio, porque a veces pensamos que la gente hace cosas porque sí, porque es lo que quieren hacer, y sin embargo, fíjate que te dicen que tu persona de interés, aquí las cosas no han salido como a él o a ella le gustarían, o como a él o a ella, o como él o ella planeó. Fíjate que te hablan de resultados inesperados. Aquí ha habido una situación en la que seguramente ninguno de los dos pensaba que esto podía ocurrir. Por otra parte, te sale la carta de daños. Te dice, ambos estamos dolidos por esto. Seguramente, fíjate qué carta, porque es curiosa, fíjate qué carta, sois dos personas que estáis como dándos la espalda, pero los dos preocupados por una situación. Los dos estamos dolidos por esto. Puede ser que los dos estéis pensando que la culpa la tiene el otro, o quizá estéis pensando que no debía de haber ocurrido lo que ocurrió, ¿no? Creo que tu persona de interés también está dolida por esta situación, por lo que yo puedo ver aquí. Y luego te dicen la carta de inseparables y te dice que vuestro amor siempre estará ahí a pesar de la distancia. Puede ser que en el momento de hoy, en este día 1 de abril, puede ser que a día de hoy haya una situación de distanciamiento con alguien de interés y te dicen que a pesar de este distanciamiento, vuestro amor siempre estará presente. Esos son los tres mensajes que te dan el oráculo del amor. Vamos a ver ahora, si te interesan ya más cosas, te recomiendo que te quedes y que escuches tu ascendente lunar o Venus en mi otro canal, Los Horóscopos de Ana Cabrera, que en ese canal subo el resto de horóscopos por si te interesa escuchar también tu ascendente, que creo que es interesante para poder ampliar información respecto a tu horóscopo Escorpio. Vamos a ver, venga. Empezamos por ver que vas a empezar a saldar una deuda que tienes pendiente. No todos los escorpiones tenéis deudas pendientes. Recordad que son lecturas generales, no puede coincidir con todo el mundo lo que diga. Me dicen que va a haber una entrada de dinero repentina con la cual podrás saldar esa deuda, ¿vale? Eso es lo que te dicen aquí. Es como que esa deuda va a ser eliminada de tu vida. Por otra parte, te hablan de que en primavera tus deseos se manifiestan plenamente cuando las flores comienzan a abrirse. En España estamos en primavera, así que prepárate, Escorpio, para todos aquellos que tenéis la primavera en vuestro día a día ahora mismo, porque se manifestará plenamente tus deseos. Luego nos hablan de la sincronización perfecta y que nos hablan de que en este momento perfecto para avanzar. Es el momento perfecto para avanzar. Esto es importante porque creo que muchas veces o pensáis, ¿cuándo puedo avanzar? ¿Cuándo puedo cambiar de trabajo? ¿Cuándo puedo cambiar de casa? ¿Cuándo puedo cambiar de hábitos? Este es el momento perfecto para avanzar. Como he dicho antes, de la primavera, para todos aquellos que tenéis la primavera, lógicamente ya se van a manifestar plenamente tus deseos, pero lógicamente para las personas que vivís en otra ciudad, en otro país, en otro sitio, en el que lógicamente no tenéis primavera,
tendréis que esperar un poquitito más para que se manifiesten plenamente vuestros deseos. Vamos a ver qué más nos dicen. Fíjate que aquí nos están hablando también de las vacaciones. Te dicen que podrás hallar la respuesta que buscas en unas vacaciones o en un retiro o una escapada. A ver, acabamos de terminar la Semana Santa en España. Yo no sé si en otros sitios será igual. En Semana Santa la gente suele tener vacaciones, se suele ir de viaje. Puede que muchos de vosotros en esas vacaciones habéis hallado la respuesta a lo que buscáis. No todas las respuestas, pero sí algunas de las respuestas que buscáis. Por otra parte, puede ser que muchos, pues algún fin de semana, se suba a la montaña, vaya a visitar a alguien. Pues nos dicen que en esa escapada o en esas mini vacaciones vais a poder hallar la respuesta a alguna de tus preguntas. Luego nos sale el poder de las flores y te dice que para aumentar tu poder de sanación personal, dedica un tiempo a las flores y a las esencias florales. Yo en vídeos anteriores, cuando salía esta carta, hablaba mucho de las flores de Bach. Tenéis que a veces informaros un poquito de lo que son pues los remedios naturales para las cosas pequeñas. Ojo, para problemas de salud grandes, un médico es lo mejor del mundo, ¿vale? De hecho, es lo único que cura. Pero para cosas así pequeñitas, las flores de Bach funcionan muy bien y quizá te dicen que si tienes algún malestar pequeño en tu vida, que puede ser que las esencias florales te ayuden. Y luego, por último, nos sale la carta del embarazo. Te dicen que muchos de vosotros, muchas de vosotras, en este 2024 va a quedarse embarazada y muchas de vosotras vais a tener un bebé. El nacimiento de ese niño traerá consigo muchas bendiciones para el mundo y para ti. Eso es lo que nos ha dicho el oráculo. Vamos a ver qué información nos da el tarot. Recuerda, Escorpio, que si quieres escuchar tu ascendente, entres en mi otro canal, Horóscopos de Ana Cabrera, donde encontrarás el resto de horóscopos. Este canal es exclusivo para Escorpio. Luego en mi otro canal no subo Escorpio. Vamos. En el caso en el que queráis ampliar información un poquitito más personalizada, en pantalla tienes los teléfonos para comunicarte con mi equipo de tarotistas. Vamos a ver, fíjate que aquí nos sale pues como una dificultad económica pasajera. Recuerda que el oráculo te ha dicho que vas a salir airosa o airoso de esa deuda que puedas llegar a tener o de esa dificultad financiera que tengas a día de hoy. Fíjate que nos sale, pues como he dicho, es una dificultad importante dentro del terreno económico. Pero fíjate que aquí te sale ya el 6 de pentáculos, que te hablan de una persona generosa. Luego vas a salir de este bache muy airosamente. Todos aquellos que no tenéis trabajo a día de hoy, que estéis sin trabajo, te hablan de un contrato nuevo que vas a firmar en breve, puede ser la semana que viene o como muy tardar a finales de este mes, un contrato nuevo. Para todos aquellos que tenéis trabajo a día de hoy, puede que os den la oportunidad de cambiar, ¿vale? Puede ser que estéis trabajando y se os dé la oportunidad de cambiar de trabajo y mejorar. Por otra parte, te hablan también de la frustración que tienes dentro del terreno laboral y te dicen que todo dependerá de ti, salir airoso o no airosa de esta situación laboral. Ojo, laboral, quiero decir que estás frustrado con tu trabajo, no tienes ganas como de seguir trabajando en lo mismo, te apetece un pequeño cambio y eso te frustra bastante. Eres prudente a la hora de los cambios, Escorpio. No todos, pero muchos sí sois prudentes a la hora de cambiar y queréis tener atado bien ese cambio para poder hacerlo. O a veces os da un poquitito de miedo los cambios, pero sí que nos hablan de que en tu mano está el posible cambio que tú quieras hacer. Por otra parte, nos hablan de movimientos por destino en el terreno sentimental.
Te dicen que hay alguien que va a volver a tu vida. Fíjate que nos hablan de la rueda de la fortuna. Son movimientos postdestino. Hay alguien que tienes presente en tu mente y en tu corazón. Una persona que es como muy... O él o ella se cree muy empoderada o empoderado, ¿vale? Eso no significa que lo sea. Significa que lo cree, ¿vale? Una persona que tiene muchas cargas encima. Pueden ser cargas laborales. Alguien que tenga, pues, como... quizá alguna especie de negocio, un trabajo, creo que económicamente anda bastante bien, pero también es cierto que su trabajo o sus, pues eso, sus cargas le quitan bastante tiempo para poder disfrutar un poquito más de la vida, por decirlo de alguna manera. Esa persona va a regresar de nuevo a tu vida en el caso en el que tengas a alguien de interés, en el caso en el que no tengas a nadie, aparece alguien en tu vida. Aparece un rey de copas. Sí que es cierto que aquí hay una persona que viene, que entra en tu vida como con paso muy muy firme, con paso muy muy sólido, pero tengo que advertirte que esta relación no va a durar demasiado, ¿vale? Para todos aquellos, como digo, que no tenéis pareja a día de hoy, sí que te viene alguien nuevo, alguien que... cara al público puede ser como le notarás o la notarás como muy romántica, como muy cariñosa, puede que al principio te dé demasiado y tú te creas todo lo que te digan, no te creas todo lo que esta persona te va a decir, porque yo veo que no va a durar demasiado la relación o la historia de amor o lo que tengas con esta persona nueva, ¿vale? No va a durar demasiado. Aquí nos sale la torre, esto puede ser que se destruya, se rompa por algún motivo. Ahora, esta persona que es emperador, esta persona que ya conoces, bueno, regresará de nuevo a tu vida y ya dependerá de ti si quieres o no quieres, pues hablar con él o con ella. Tampoco me están diciendo que venga con la idea de tener una relación contigo, pero sí de momento de hablar, por lo menos de hablar. La lectura de hoy va muy enfocada sobre todo al terreno laboral económico, porque fíjate que nos salen que vas a pagar las deudas gracias a una entrada económica que va a venirte y gracias a un nuevo empleo que vas a conseguir. Así que nada más, Scorpio, gracias por pasarte por aquí, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.